Buenos días, mi nombre es Hernán Darío Duque, soy del municipio de Marinilla, tengo 26 años, soy estudiante de producción agrícola ecológica, llevo más o menos 6 años en la parte de producción orgánica y hace 5 o 6 años decidí tomar esta opción por la agricultura ecológica. Sembramos variedades de lechugas, sembramos apio, tomate, albahaca. Y en este momento tenemos otra finca también en el municipio de Guarne y sembramos también hortalizas y legumbres. Bueno, somos 19 familias del oriente antioqueño que trabajamos en equipo para producciones, para formar cantidades y tener más acceso a mercados. Luego la parte que llevamos de acá a una parte de post cosecha a Medellín y se hacen unos empaques, unos diseños muy agradables para el consumidor, ensaladas listas para el consumo. Y es muy bonito ver cómo esa parte, esa labor que lleva uno de acá, de la finca, algo que inició un proceso tan pequeño y tener un avance tan bonito, que es tan notable hoy en día. En Siembra Viva estamos rompiendo paradigmas. Estos son unas transformaciones de productos que pasan directamente del campo, pasan por una planta de post cosecha en donde lavamos y desinfectamos los productos con insumos orgánicos aprobados por la certificación orgánica y los empacamos en estos empaques listos para consumir. Esto es un mix de verduras y hortalizas, trae zucchini, zanahoria, brócoli, papa, que fue cosechado en estas mismas huertas, o un mix de cebollas, también listo para consumir, trae 4 variedades de cebolla. Igual estos son 6 lechugas, viene un empaque con 6 variedades de lechuga, donde lo único que hacemos es transformar el producto y darle un aspecto muy agradable y que esté listo para consumir. Mi sueño es que muchos jóvenes rurales y muchos también de las zonas urbanas regresen al campo, que empecemos por el respeto hacia la naturaleza. Si no queremos volver al campo, al menos hacerlo desde la ciudad, con huertas urbanas, la parte de recolección de basuras, hacer reciclaje, tener el respeto por el ambiente, por la madre tierra, que es quien nos provee todo y a la que le hemos causado tanto daño.